en el programa de Robert, la cocina es protagonista una vez más gracias a la colaboración importante que nos ofrecen los buenos amigos de Restaurante El Calamar. Recuerden, en Urbanización Torres Blancas. Javier Calatayud, ¿qué tal? Buenos días, Marcos. Bienvenido, buenos días. Y buenas noches para... Para cuando se repita por la noche. La maravillosa gente que también dice, voy a ver Onda Jerez Televisión. Pues sí. Porque no me gusta la oferta que hay en las distintas televisiones que son, afortunadamente tenemos una oferta tremenda. Pero si eligen Onda Jerez, pues satisfecho nosotros. Bueno, tenemos aquí otra nueva propuesta. Efectivamente, la semana pasada hicimos una versión de un potaje de garbanzo. Volvemos otra vez a la legumbre. Estamos en el mes de enero, hace un frío que pela y yo creo que es un plato que nos va a aportar los suficientes nutrientes y calorías para poder aguantar el frío, ¿no? Nada, siempre que sea dieta mediterránea, correcto, apostamos por ella. Y además vamos a hacer unas lentejas especiales, ¿vale? Mira, no sé si habéis oído hablar alguna vez del dal. El dal es un plato de lentejas hindú, en el cual están elaboradas con curry. Vamos a hacer algo parecido, ¿vale? Lo primero... Aceite, estamos viendo el elemento... Aceite de oliva virgen extra. Ahí está. Y vamos a hacer un sofrito normal, porque queremos hacer una lenteja que tengan colorido, que tengan sabor, que tengan verdura, que no falte en nuestra dieta la verdura. Un poquito de ajito, un poquito de cebolla, que vaya rehogando. Las lentejas, por supuesto, las hemos cocido previamente. ¿Para qué? Para ganar tiempo, ¿no? Y también, por otra parte, para que las verduras... pues no sufra una cocción más allá de la deseada, sino que en el mismo sofrito vamos a tener a las verduras en un punto del dente, ¿no? ¿Ves? Como vamos rehogando todas las verduras, hemos echado cebolla, pimiento rojo y tomate. Es un plato que no está lleno de dificultades. No, para nada. Además, veréis la facilidad y luego la presentación del plato, porque lo vamos a terminar con un poco de foie de pato y un huevo termal, que es un huevo escalfado a baja temperatura, que le va a dar el toquecito, ¿vale? O sea, esto sería hígado de pato. Hígado de pato, el cual lo vamos a terminar con el mismo calor del potaje y con un poquito de golpe de soplete para que se termine de hacer. Mira, hacemos el sofrito, como veis. Vamos a recordar, y te pregunto en este caso para recordarlo, Javier, en los días de funcionamiento de Restaurante El Calamar. Correcto, nosotros abrimos siempre de martes a domingo al mediodía, cerramos por lo tanto el domingo por la noche y los lunes, y en horario normal de comidas y de cenas. La especialidad, bueno, sigue siendo, como no, su nombre lo indica, calamar. Sí, esto, bueno, puede darnos una pista. Efectivamente, obviamente el calamar es protagonista de nuestra carta, los pescados frescos del día, de la lonja, y los arroces, en fin, que tenemos una amplia variedad de productos para contentar a nuestros clientes, ¿no? Mira, ahora que lo que vamos a hacer, vamos a coger un poquito de pasta de curry, en este caso un curry rojo, que, bueno, hay varios tipos de curry, cada cocinero elabora y luego los hay que vienen ya elaborados, ¿no? Y lo que vamos a echar... ¿Y qué sabores se consigue con esa mezcla más...? Bueno, digamos que toda la... es el sabor de un tipo de curry, ¿no? Los curry suelen llevar, pues, diversos ingredientes. Pues, cúrcuma, cilantro, comino, algo de guindilla... Entonces, dependiendo de las mezclas, pues, o sea, sale de una manera o de otra. Ahí saldría un sabor algo picante. Efectivamente, un poquito picante, no mucho, porque el curry rojo tampoco es excesivamente picante. El curry verde, por ejemplo, sí tiene mucho más picor, ¿no? Y lo que hacemos es, y enseguida, cómo desprende los aromas el curry. Es una pena que por la cámara pues no se pueda apreciar, pero... ¿Se llegará algún día? Algún día, algún día. Mira, ya hemos tenido más o menos sofrito, no quiero que se haga mucho la verdura, y echamos el tomate. Tomate triturado, tomate en pulpa, que nos va a dar ese toquecito. Hasta ahora, Javier, todo lo que estamos ahí viendo que estás echando es muy natural. Todo, aquí, todo. Aquí no hay nada de colesterol, de momento. De momento. Hombre, obviamente el colesterol no lo va a aportar un poquito el hígado de pato, pero también le va a enriquecer el plato. Es decir, hay quien puede decir, oye, nada más que verdura, vamos a echarle un poquito de gracia al asunto. Entonces, para eso está el hígado de pato y el huevo. Mira, lentejas pardinas, clásica nuestra, previamente cocida, nada, 15-20 minutos, no necesitamos cocer más las lentejas, porque si no pierde mucho de sus nutrientes, ¿no? Y como veis, el sofrito prácticamente, le vamos a echar un poquito de sal. Ya la lenteja la hemos cocido con sal, pero la verdura hay que echarle su sal. Un poquito de pimienta. Los aromas que salen son intensos. Claro, el clásico aroma del sofrito, con el curry, que da
ese toquecito especial, y vamos a añadir ya las lentejas. Pues tú, yo, Javier, en esto de la cocina, ¿ha sido desde siempre? Sí, desde siempre, desde chiquitito. Mi madre cocinaba muy bien y fue la que me metió un poquito en la afición, que luego se convirtió pues en un oficio y en mi profesión actual, ¿no? Qué bueno. Ahí está, mira. Qué buena pinta. Estamos logrando pues un salteado, con aromas a curry, colorido. Ramón me está diciendo que es hora de comer, pero hay que currar, Ramón. Sigue ahí dándole a los botones. ¿Esto qué es? Mira, un poquito de caldo de carne o de pollo, para que tenga un poquito de, no sé, de un poquito de cuchareo, ¿no? Cuando metemos la cuchara, pues tenga un poquito de caldo. Aunque a mí me gusta que esté más bien sequito, ¿eh? Porque más que un potaje en sí, es, digamos, como un salteado de verdura. Y como veis, mira, yo prácticamente esto lo tenemos ya terminado. Esto sale así con este tiempo tan corto, ojo, porque está previamente todo casi elaborado. Correcto, en televisión, pues tenemos que un poquito ganarle tiempo este al tiempo. ¿Este plato tardaría su...? Hombre, si empezamos desde su origen, el tiempo, por ejemplo, de cocer las lentejas, que sería de 20 minutos a media hora, mientras cuece, pues podríamos ir cortando la cebolla, el pimiento, la zanahoria, el tomate. Pues a lo que estamos haciendo habría que sumarle media hora, tampoco mucho más. O sea que, mira, vamos a terminar el plato. Hemos dicho, hemos hecho sofrito de lenteja, su aroma de curry, con colorido, porque a ver que tiene colorido. Qué no quiero pinta. Que tenga mucho caldo. Insisto que es una pinta tremenda y el... Y ahora lo vamos a terminar. El olor. Mira, vamos a coger el hígado de pato y lo vamos a cortar en... Esto es lo que tú decías, que añade un poquito, pero muy poquito de colesterol. Nada. Equilibramos tampoco porque es un plato casi 100% vegetal. Claro, y lo que estamos dando también un poquito de riqueza al plato. Y, ¿no? Y las grasas son también importantes también para el funcionamiento del organismo. Las grasas que estén controladas, evidentemente. Correcto. Si abusamos, pues ya viene el problema. No hay que abusar nunca de las cosas. Y mira, vamos. Esto es un pequeño soplete. Efectivamente, el foie es crudo, está crudo, ¿no? No lo hemos dado cocción, pero lo terminamos aquí con un soplete. Y como verás, al tener bastante, una cantidad de grasa importante, pues se hace rápidamente. Le damos ese color dorado, intenso, que también va a ayudar a que resalte su sabor. Y mira, vamos a terminar. Que le va. Vamos, se nos va a caer el chiringuito. El chiringuito que está aquí, que no ve. Mira. Vamos a guardar aquí. Ah, además le ponemos un huevecito. Un huevo cocido. Que partimos la yema, ¿eh? Para que la yema luego, al mezclarlo con las lentejas, pues nos haga esa textura que tiene, ¿eh? A ver, Javier Calatayú, vamos a recopilar. ¿Qué ingredientes tiene este plato? Primero, ¿se llama? Lentejas con foie. Podemos llamarlo lentejas con foie. Perfecto. ¿Ingredientes para los televidentes? Pues mira, un sofrito de ajito, cebolla, pimiento, zanahoria y tomate. Un poquito de pasta de curry, su sal, su pimienta, y terminamos con las láminas de foie quemadas con el soplete, que si no tuviéramos el soplete podemos marcarlo en una sartén perfectamente, y un huevecito termal, que como veis la yema está casi cruda, y al romperla pues nos va a ayudar a mezclar los sabores, ¿no? Esto lo hacemos, amigas y amigos, en casa, y quedamos como auténticos reyes, bueno, de la cocina. De una simple lenteja, ¿no? Sí. Que es, digamos, un alimento humilde, mira lo que hemos creado. Yo creo que es un plato bastante atractivo, ¿no? Bueno, pues esta es la receta, la propuesta que nos ha ofrecido. Ha dejado unos aromas intensos de cocina casi mediterránea. Yo diría que es cocina mediterránea, 100% mediterránea. Los aromas se van a quedar por aquí, claro. Ellos se van, y para la gente que quiera acercarse en cualquier momento, en los horarios y en los días de la semana que ha dicho Javier Calatayú, ahí tienen una buena cocina en Restaurante El Calamar, pues urbanización Torres Blancas. Muchísimas gracias una vez más por atendernos y nada, a vuestra disposición. ¿Te gusta el cine? Pues sí, la verdad que sí. Fíjate cómo está la cartelera de cine, porque con eso seguimos. Decimos del viaje. No quiero ofender a nadie. Ten cuidado. Todo políticamente correcto. Pues claro. La llegada al aeropuerto de Tel Aviv nunca la olvidaré. 4 horas de registro corporal. Creía que me circuncidaban. ¿Y Argelia qué? Hay que decir que los argelinos son muy hospitalarios. Todos no. También vimos algunos barbudos que no parecían muy, muy amigables. Aún falta para que los turistas vayan en masa a Argelia. ¿Cómo está? Oh, soy una abuela muy, muy feliz. Toda esa diversidad y esos colores son un bálsamo.
Aquí somos unos privilegiados. ¿No estáis de acuerdo? Yo tengo problemas con Francia. Odile y yo hemos decidido mudarnos a Israel. Chao y yo nos vamos a China. Y nosotros a Argelia. Nos vamos a Bombay. ¿A Bombay? ¿Y por qué ahí? Yo haré carrera en Bollywood. Sus familias siguen dándonos bonitas sorpresas. Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora? ¿Qué sé yo? Yo qué sé. Nos veremos todas para el parto de Lo. El parto no será en India. No, me iré después. Es negro como un senegalés. Sí, la verdad es que es especialmente... No. Interesante cómo está la cartelera, una de las propuestas, una de las películas posiblemente de este año 2020, aunque ya es una película que se anunciaba a finales del pasado 19. No sé si nuestras siguientes protagonistas son asiduas al cine. ¿Os gusta el cine? Sí. Verónica y Palu. ¿Se os da bien eso del cine o sí, con esto de los canales de pago que tenemos? No, los canales de pago no me gustan, eso no. Sí que no me gusta, es un lío. Yo me termino quedada, no, el cine y el teatro. Perfecto. Bueno, ellas están representando a la Federación de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos. Esto se conoce como FLAMPA, ¿verdad? FLAMPA, correcto. Estamos iniciando no un nuevo curso, sino un nuevo año. Un nuevo año, sí. Nuevas actividades, siempre, como digo, pendiente a qué necesita para mejorar, en este caso, la educación de nuestros hijos en los centros de enseñanza. Y esta es una labor altruista, que sí. Totalmente. 100% altruista. ¿Y a veces desagradecida o no? Bueno, hasta tal punto desagradecida no, pero sí es verdad que a veces frustrante, se piensa, a lo mejor. A veces te frustras, dice, algunas veces. Pero bueno. Impotencia a lo mejor, ¿no? Por también algún que otro tema que, exacto, se trate, sí, ¿no? Y se siente impotencia. ¿Qué os llevó decir, me meto en esta organización, FLAMPA? Bueno, nosotros pertenecemos a FLAMPA desde hace muchísimo, bueno, 12 años 12 más, y a la AMPA. Yo ahora, en realidad, no es que en principio no es que me llevara nada, sino que va un poco, yo qué sé, en la personalidad de cada uno de lanzarte. Cuando te dicen, hacemos esto, te proponemos esto, te lanzas directamente sin pensarlo. Y una vez que estás dentro, claro, te enganchan y te dejas enganchar. Sí, lo digo, Verónica, claro, porque hay gente que en el mundo asociativo no comulga, no, correcto, quiere saber nada, se quita del medio. Sea en el mundo vecinal, sí, o sí, en sí, este sí, caso en el mundo de representar a los padres y alumnos. Sí, es verdad que cuando nos dedicamos a este tipo de, bueno, de, en este caso es una federación, o las AMPAs, que son asociaciones, al final es verdad que como es como una red que se va extendiendo, vamos conectando con otras asociaciones. Y al final todo el mundo nos conocemos, porque es verdad que somos los mismos, somos los que nos dedicamos a, por ejemplo, en este caso a las AMPA, o te dedica, por ejemplo, hay asociaciones sobre el tema de los inmigrantes, sobre lo que sea X. Entonces al final todo el mundo nos conocemos. ¿Qué ocurre? Que sí es verdad que siempre yo digo lo mismo, que la gente tiende a tomar los padres y madres a veces una actitud cómoda. Y hay que lanzarse un poco y a participar, porque gracias, es decir, hoy en día tenemos que haber más, cada vez tenemos las AMPA más protagonismo en la comunidad educativa. Cuentan con nosotros, con nuestras opiniones, nuestros trabajos. Y ahora es el momento de que participemos. Y estamos en un buen momento para las AMPA. ¿Cómo se presenta el año? En cuanto a, yo sé que tenéis de forma más inmediata la organización, la celebración del Día Mundial de la Paz. Eso será, sí, el día 30. Pero aparte de esto, que es lo más inmediato, ¿cómo se presentan los próximos meses? Pues con mucho trabajo estamos preparando, hay muchos proyectos, pero también tenemos, a la vez hay mucho trabajo, porque, por ponerte un ejemplo, el tema de los comedores, seguimos con ellos, que estuvimos contigo en la radio. Que por cierto, Verónica, me quedé, falta de información. Sí, sí, todavía estamos es que en no el hay, documento. Pero que me quedé un poco así fuera de sí, juego. Yo pensé, o sea, cuando me das datos, nos ofrece ella como responsable de esta organización, de FLAMPA Jerez, que se está reivindicando que las comidas se hagan en los
colegios, sí, que tengan su propia cocina, como antaño lo hubo en los colegios, sí, o existió la cocina que viene de Sevilla, la comida, sí, ¿no? Sí. Días que son de semana. Unos catering y que bueno. Una línea fría, lo que mismo, pues todavía es que el trabajo no es de ni un venido, esto es de años. Este trabajo lleva años. Ahora estamos preparando un documento, todo ello basado en el estudio de los pliegos de prescripciones técnicas, de un montón de cosas que lleva un tiempo. Luego, como somos madres y padres, que aparte de trabajar, de estar en casa, de tener un tiempo libre, de todo, tenemos que preparar esto, cuando lo hacemos, claro, pues el viernes pasado nos reunimos y ya el documento ya está hecho. Ahora lo único que tenemos es un poco que ya terminarlo de perfilar y ya está, ya lo preparamos. Porque esta organización está ahora mismo pretendiendo cambiar todo. Sí, correcto. Pretendiendo que la comida deje de venir en catering, que vienen desde Sevilla estas comidas preparadas, que pasarán todos los controles, obviamente, pero que lo suyo realmente sería que se elaborara en los propios colegios que tienen este servicio de comedor. Y en este sentido me da la sensación de que hay unanimidad, ¿no?, por parte de los padres, sí, cuando se les pone, oye, vamos a luchar por esto, sí, por conseguir este objetivo. En ese aspecto sí hay unanimidad, es decir, lo que ocurre que todo esto es muy lento, porque además cuando ya metemos a la administración, es decir, por medio, aparte son empresas, como te dije, que son multinacionales, entonces es muy difícil que una empresa pequeña compita con ellos, eso es imposible, porque aparte puntúan de tal manera que se les favorece. O sea, al puntuar tú estás favoreciendo el volumen, digamos, económico de esa empresa a una empresa, digamos, de cercanía. Porque, Verónica, yo como me pierdo, es que esto lleva mucho. Por eso te pregunto, lo que dice la administración para tener este tipo de concierto con estas empresas que suministran las comidas, es que es más barato que tener una cocina en un colegio, el colegio que sea. Yo no creo que sea más barato. Un colegio que de comedor hoy en día. Dime un Bueno, Andrés de Rivera tiene su propio comedor. Eso es. Yo no creo que sea más barato, porque si estamos hablando de una empresa que está en Sevilla, que trae los alimentos, vete a saber de dónde, hombre, se supone que todo es de primera calidad, porque coges el pliego de prescripción y todo es de primera calidad. Se supone que sí. Se supone. Luego, tienes que traerlo aquí 2 días en semana, en las barquetas, en la línea fría, tener un horno para calentar, si tú trabajas en el propio colegio con productos de aquí, yo no creo que sea mucho más caro. Yo, desconociendo los datos, estoy en tu línea. No creo. Me parece que sería. Ahora tenemos que tener la intención de lograrlo. Y la calidad, seguro que sería distinta. La calidad, eso es. Es lo que debería de primar, de hecho. Eso es otro tema. La calidad, seguro que sería distinta. No es lo mismo un producto puesto en la mesa de los escolares recién elaborado que un producto que lleva horas, por decirlo horas, de alguna forma. Horas o días. Horas. O días. Horas que pueden ser 48 horas. Claro. Exacto. O más. Además, ya que estamos aquí, que tenemos la dieta mediterránea, la dieta de aquí, ¿por qué no hacemos? Es decir, un pescado frito, como yo digo, es que no es que le ponen un pescado que viene como una especie de salsa y el niño lo ve y no sabe lo que es eso. Y además que no se le despertará ni el apetito ve el formato de presentación de las comidas. No, entonces ese es uno de nuestros grandes, es decir, los objetivos. ¿Y ya se ha elaborado un documento, me estás diciendo? Sí, sí, bueno, trabajado sobre el informe, un informe, sí, lo vamos trabajando, lo vamos modificando, porque claro, luego hay veces que en el año pues cambian algunas cosas, pero bueno, en realidad más o menos lo mismo, pero está muy, pero que muy trabajado el documento, el informe, y ya lo queremos presentar, y ya nada. ¿Esto ya qué conducto sigue? ¿Delegación Provincial de Educación o sí, esto va directamente a la Consejería? Bueno, tocamos de todos los palos, es decir, aquí se manda, lo mismo se le da a conocer tanto en el ayuntamiento, es decir, también se le da a lo que es provincial y ya a la Junta. Lo que pasa que ocurre que, claro, ya en la Junta te van haciendo menos caso. Y a medida que vamos subiendo van haciéndonos menos, no menos casos, sino que nos responden menos, porque luego todo también va por el plan Evacole, que es un plan de calidad, que todo, o sea, todo lleva ahí un. Pero bueno, nosotros seguimos, es decir, insistimos. Ojalá este objetivo que nos está relatando aquí en la radio televisión Onda Jerez se consiga. Yo sí, creo que sería para bien de todo y además, primero la calidad. Y si, como dice Verónica, creo que hay fundamentos en decir que sería más rentable para las administraciones el coste que tiene esto. Claro, yo creo que sí. Lo que ocurre es que ya no entrarían en juego estas multinacionales, como yo digo. Ya la cosa cambiaría. Es verdad que una empresa pequeña no puede tener un bloque de colegios, digamos, de 10, 15 colegios. No es capaz de. Pero bueno, por lo menos que pueda coger dos, que se dé esa. Servidor ha sido alumno del Miguel Primo de Rivera, he conocido el comedor con sus propias cocineras.
Y funcionaba de maravilla. Pues claro. Nada, ahí tienes el ejemplo. Claro. Se desmantelaron muchas cocinas, eso sí es verdad, porque ahora sí queremos... la Junta lanza también un proyecto que es el de la calidad del camino, algo así, y se quiere empezar a implantar cocinas otra vez en los colegios. Pero ¿qué ocurre? Hay muchos colegios que al desmantelarse esas cocinas han hecho una especie de office para calentar la comida, entonces habría que hacer otra vez una inversión grande. Hay que hacer la inversión. Siempre, gastamos un dinero para nada. Al final, quiero recordar que Miguel Primo de Rivera en mi etapa de EGB tenía una o dos cocineras fijas. Y luego el sistema de nutrirse para la mano de obra eran los alumnos de octavo de la EGB los que hacían el servicio. A cambio el centro le daba gratis la comida. La comida a ellos. Recuerdo los compensaba, que claro. Sí. Había una compensación, una complicidad entre los alumnos de octavo de EGB, voluntario, todo era voluntario. Y algunos padres que también se ofrecían, claro. Eso hoy en día, bueno, es un poco más impensable porque, claro, poner alumno, padre, entran los padres, ya eso es más complicado, pero... No, pero yo digo, los alumnos estaban para el reparto, para repartir. Hoy era día, netamente profesional. Claro, lo que pasa es que hoy se terminan sexto, son más pequeños. Sí, son más pequeños. Eso es otro debate. Sí, pero es cierto que hoy no hemos puesto el un poco... sacar a los niños... a los niños tan jóvenes del centro para meterlo luego con otras generaciones en los institutos, yo no sé hasta qué punto eso... Pero eso sería otro debate. Sí, ¿O ha sido acertado? Desde mi opinión, que yo me mojo en estas cosas porque tampoco creo que vaya a indignar a nadie, yo creo que es un planteamiento erróneo. El niño debería de salir de su centro, de esos primeros años, como se salía en la EGB, con sus 14 o 16 años respectivamente, según fuera, ¿no? Sí, es cierto que, sobre todo, dependiendo de la madurez de cada niño, hay niños que pasan al instituto y son niños. Muy maduros. La mayoría, eso es verdad. Entonces, se nota cambio, un choque generacional ahí que yo sobre creo que todo no. Yo siempre lo digo, es que primero y segundo de la ESO era el antiguo séptimo y octavo. Yo lo comparo cuando yo estaba en el cole, la EGB. Entonces, la EGB. Entonces yo digo, sí, es verdad que son pequeños y van a las 7, están en planta, entran a las 8, 8 y 4. Bueno, y aparte que se rozan allí con compañeros que, bueno, allí puede haber gente estudiando el grado con 30 años. Es que es lo que digo. Bueno, claro, en el claro, cielo generacional a mí me parece. Claro, bueno, entonces no se va a morir nadie por eso, pero yo no lo veo efectivo. Sí, es verdad que bueno, que sí que se ven pequeños, yo lo porque veo. La edad de esa primera etapa es hasta los... Pues entran con unos 11 años, hay niños de 11 años. 11 años ya pasa al instituto, ¿no? 11, 12 sí, años, 11, claro. Dependiendo así si eres de primero de año finales. Claro. Digo yo, de 11 años a, pongamos, 16, que era lo máximo que permitía la EGB, se nota esos años de más. 16, digo, en la preparación. La EGB salíamos con 13 o 14. Bueno, ver, claro, salíamos con 14. La EGB tenía un sistema. Si estabas en séptimo séptimo u octavo, tenías 14 años y te permitía estar hasta los 16. Ah, vale, sí. Pero había primera etapa y segunda etapa. La primera etapa era de primero a quinto. Y después era sexto, séptimo y octavo. Sexto, séptimo y octavo. Si entrabas en la segunda etapa y ya te cogía con 13 años, podía perfectamente hasta los 16 años. Cuadraba. Ahora sí, en la primera etapa, pues yo he conocido esa primera etapa de llegar, bueno, una época difícil y complicada. Con 16, o sea, con 13 años, estaban en segundo y tercero de EGB. Pero eso estamos hablando de hace 40 bueno, años. Ya, más o menos. Eso ha cambiado. Pero se permitía hasta los 16 años. Sí, sí. Y a los 16 años, 15, 16 años, pasaba al instituto. Al instituto, es otra cosa. Sí. Es otra cosa. Yo creo que sí también. Pero ahora mismo ellos intentan. Ha habido tantos cambios a lo largo del tiempo. Lo que nos quedará. Sí, las reformas que ha tenido. Aquí vamos reformando. Pero realmente yo creo que para hacer cambios, leyes, reformas, siempre yo digo lo mismo: hay que estar en los institutos y en los colegios y ver realmente. Y contar con las. Con las asociaciones representativas de padres. Desde un despacho no se pueden hacer tantas... Bueno, se hacen las leyes, se hacen lo que quiera, la reforma, pero muchas veces hay que contar con la opinión de, sobre todo de los principales afectados, que son los niños y las familias. Son niños muy pequeños, se levantan a las 7 y vienen a las 3 de la tarde con unos mochilones de libros, que es verdad, y dices tú, ¿cómo esta criatura? Y ellos aguantan y ahí, bueno, están bien en cierta forma, pero claro... Otra cosa. Pues se está trabajando en esto. Yo no sé si quieres, Verónica y Pablo, decir algo más de lo que estáis, aparte del tema, la propuesta que queréis conseguir, pues... que las comidas se elaboren en los colegios donde ofrecen este servicio, que tengan sus propias cocinas. ¿Qué otra cosa?
fue que, bueno, que la flampa y la jampa no es solo, porque es verdad que reivindicamos muchas cosas y venimos, cada vez que venimos estamos con los mismos temas, y a veces parece que como que aburrimos un poco, ¿no? Tienen también su lado parte, su parte positiva, convivir, ¿no? Participamos mucho en los coles, ¿no? Es verdad que ahora actualmente, es lo que he dicho antes, las direcciones, el profesorado, cuentan mucho con la familia. Se han abierto los centros a la familia. Muchísimo, y Palu en la zona sur trabaja. Hay un montón de talleres, de proyectos y de que ellos llevan a cabo. Sí. Están súper, súper. Contalo, así que estoy yo charlando. Contamos mucho. Algo de la zona sur. Bueno, yo coordino la zona sur. La zona sur, yo siempre digo que es un hervidero constante de asociaciones, porque, bueno, porque es una zona con muchísimas carencias y bueno, y hay mucha gente voluntaria que le gusta trabajar por la comunidad. Y en temas concretos de AMPA, de educación, que es lo que nosotros tocamos, hay proyectos muy bonitos que se llevan a cabo. A mí me gusta mucho mencionar uno que es el de los grupos interactivos, que es una cosa que bueno, se implantó hace en el poeta Carlos Álvarez, yo sé que también en el Luis Vive, algún centro más habrá por ahí, que bueno, lo que consiste básicamente es interactuar los alumnos unos con otros. Cuando alguno tiene algún problema, porque no entiende, porque no, se lo explica el mismo compañero. Y bueno, una manera de interactuar, y ahí sí hay voluntarios, padres, que somos los que más o menos coordinamos un poco los grupos de las mesas. Y bueno, pues eso, el trabajo de la AMPA pienso que para la comunidad educativa es, hoy en día, es algo casi esencial. Es algo casi esencial, de cara a la administración, pero también de cara, bueno, al alumnado, a intentar enriquecerlo lo máximo posible, en intentar trabajar mano a mano con el profesorado y la dirección. Y bueno, es un trabajo bonito, un trabajo, como dice Vero, que se lleva muchas horas y se lleva mucho trabajo, pero también te da muchas satisfacciones. Sobre todo estás destacando en estas últimas reflexiones que nos está haciendo de cómo funciona la flampa, Verónica, el capítulo de convivencia entre padres. Sí, ¿no? Sí, estupendo. Además se conoce muchísima gente. Somos, como yo digo, muy diversos, porque cada instituto o colegio tiene su propia personalidad, digamos. Y bueno, está, por ejemplo, ahora el último trimestre, que fueron las Navidades, estuvimos a tope, porque es verdad que es una época un poco solidaria, entonces todo el mundo empieza a moverse, a hacer cosas, y hemos estado, ¿verdad?, todos en red, trabajando, haciendo muchas cosas. Uno, pues apoyan unos en otros, sí. Se dan ideas, se dan. Sí, sí, la verdad que es muy enriquecedor, sí. Pues gracias por acercarse una vez más la representación de Flampa Jerez a esta casa que es vuestra también, gracias. Onda Jerez Radio Televisión. ¿Cuánto me gustaría que vinieras por aquí, Verónica, y nos dieras la buena noticia? ¿Se ha conseguido eso que hablábamos? Bueno, de los comedores. De los comedores. Eso espero, porque nosotros lata daremos, ¿eh? No, no, y esto ya es trabajo de hace muchos años. Pues ojalá tenga también el apoyo de toda la ciudadanía, independiente de que, exacto, el ciudadano que nos esté viendo ahora mismo tenga o no tenga hijos en edad escolar. De eso se trata. Sí, todo el mundo tenemos que estar, exacto, con esta causa, que no se está pidiendo nada del otro mundo, nada, y que está al alcance de quienes nos gobiernan, que están puestos para eso, exacto, para hacernos la vida más fácil. Pues sí, sí, llevas razón. Eso es totalmente. Así. Gracias a los dos. Gracias a ti. La Fundación Caballero Bonal, ya siempre decimos, cuando decimos Caballero Bonal, que es un lugar donde ofrecen cultura, y sobre todo digo cultura gratis. Hace unos días se ofrecía la mesa redonda sobre la novela negra en la Fundación Caballero Bonal. Nos vamos a quedar con estas imágenes sobre este evento. Y no sé si es una ciudad pequeña o un pueblo muy grande. Lo que sí está claro es que el laberinto que envuelve todas las situaciones que podemos encontrarnos en una ciudad y que dan pie a una novela negra, yo lo he encontrado en mi trabajo. Y bueno, por ahí van los tiros, nunca mejor dicho. Buenas noches. Por un lado está precisamente siempre son siempre tiene una carga de crítica social, ¿no?, a través de los personajes, ¿no?, lo que lo ha comentado Paco, de la maldad, y cómo a través de situaciones muy límites, ¿no?, que a lo mejor uno cree que no son tan comunes, pues puede servir de metáfora a situaciones más habituales. Otra de los rasgos habituales suele ser que hay crímenes y que hay, suele haber un investigador, un protagonista, un detective, un asesino. O sea, ya depende del tipo de novela negra que sea, pues
hay un personaje, ¿no?, que, o varios personajes que siempre que no son de una sola cara, que tienen varias caras, ¿no? Y luego otra de las cosas más importantes de la novela negra es la ambientación. Y si bien siempre se puede pensar en el Nueva York, o en Chicago, o en Barcelona, en Madrid, en la novela negra, yo creo que también una de las cosas que se podría decir que lo trajo la novela nórdica, ¿no?, fue llevar la novela negra fuera de las grandes ciudades y llevarlas a paisajes un poco más inhóspitos, ¿no? Porque puede ser tan terrorífico una calle desierta a las 5 de la mañana como un bosque perdido a 20 grados bajo cero. Pero pese a que lo nórdico lo haya traído de moda, tampoco es del todo cierto, porque el propio Jim Thompson, 1280 almas, de hecho la novela creo que en original, no lo he mirado, creo que el nombre original de la novela es Population 1280, Pop 1280, que le llaman los americanos los carteles que ponen en las entradas de los pueblos, ¿no?, que es los habitantes que hay en un... Y no sé si está ambientada en Texas o en algún estado de estos límites. Entonces, ya el propio Thompson llevó la novela negra a un sitio como un pueblo perdido de Texas, ¿no?, en el que precisamente pues, para llevar todo, para hacer esa crítica social que siempre está en la novela negra, pues llevarlo a un sitio límite. Entonces yo creo que la ambientación siempre... él es un personaje casi tan importante como el protagonista, ¿no?, en una novela negra. La novela negra, protagonista en esta mesa redonda que ofrecían los amigos de la Fundación Caballero Bonal. Esta semana, por cierto, estará por aquí con nosotros en este mismo programa su directora Pepa Parra para hablarnos de esas actividades interesantes que, como siempre digo, destaco, siendo un poco pesado, es cultura gratis. Ahora nos vamos a quedar con unos consejos y en unos instantes seguimos desarrollando más argumentos en el programa de Robert. Enseguida regresamos.